Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Tu Escuela en Casa. Estamos en vivo desde ABC TV con toda la producción, el acompañamiento de este canal. Y destacamos el acompañamiento en la retransmisión a nivel país de Noticias Paraguay NPI. Prácticamente estamos con toda la cobertura. También a Paraguay TV, el canal del Estado, el canal público que nos acompaña desde el Vamos en la transmisión de esta propuesta televisiva del Ministerio de Educación y Ciencias, acompañando a los padres en este ciclo de charlas. Nos acompaña también TV Cámara, la Asociación de Cable Operadoras, esto a nivel nacional, más de 50 estaciones de cable, la Red de Radios Públicas, Radio Nacional del Paraguay, desde Asunción, desde San Pedro y desde Pilar, Radio Cámara, los canales del interior del país, muchos en la zona sur-este y próximamente también a gente del Chaco que se va a estar sumando en la retransmisión. Canales y radios del Chaco acompañándonos en todo esto. Las formas de comunicación con nosotros, 0971-200-586. ¿Cómo estás? Gracias por la atenta compañía. Vamos a hablar hoy, presten atención, papá y mamá, ¿de qué queremos hablar? Vamos a hablar de lo que significa la crianza positiva de nuestros hijos en esta época de pandemia. Presento a las personas ilustres que nos acompañan, por favor, saludamos a la licenciada Elena Torres, directora general de Educación Inicial. ¿Cómo está, directora? Buenas tardes, ¿todo bien? Lista y preparada ya, ¿no? Lista y preparada. Vamos a hablarle a los papás hoy, sí, a la familia. Así es. Y tenemos una señora realmente especialista en el área. Ella es Nancy Cuyer, ella es psicóloga, consultora de UNICEF, certificada con formación país en disciplina positiva para la familia. ¿Cómo está, licenciada? Bueno, buenas tardes. Realmente contenta de poder abordar este tema que es esencial en esta época de pandemia. Ajá. ¿Cómo abordamos este en la construcción positiva? ¿Cómo entramos en el rol de papá y mamá cuando papá y mamá hoy día están estresados, afectados, están con situaciones que no saben cómo dar la clase? ¿Cómo linkeamos? A veces el teléfono no funciona o algo generalmente nos afecta, porque por primera vez en la historia de la República del Paraguay de los últimos tiempos, los padres interactúan de una manera muy inteligente y tienen que hacerlo así en la educación de sus hijos, acompañados por los maestros también desde su casa, empleando las plataformas educativas. ¿Cómo comenzamos, licenciada? A ver. Sí. Realmente a las familias paraguayas, ¿verdad? Muchísimas gracias por recibirnos en sus casas. Sí. Y quiero un poco decir de que dentro de lo que es el Ministerio de Educación y Ciencias, nosotros tenemos un marco curricular de la educación inicial. Y en ella específicamente contempla un poco los fundamentos y principios que trabajamos con los niños en las aulas, que es específicamente lo que es identidad, juego, aprendizaje en y para la vida, seguridad, creatividad, autonomía, diversidad. Entonces, hoy vamos a compartir con la licenciada Nancy para poder ayudarle un poco a las familias a centrarnos en estos niños que están con nosotros en casa y poder ayudarle también a avanzar en este tiempo. Bueno, muchas gracias. Realmente en este tiempo, como dijo acá el compañero y la compañera también, estamos viviendo un momento un poco difícil que nunca hemos vivido antes. Mucha gente está perdiendo trabajo, mucha gente está en una situación de estrés realmente, ¿verdad? Por una serie de circunstancias nuevas que estamos viviendo. Y bueno, nuestros niños también están viviendo una situación especial y particular. Y en medio de todo esto, tenemos que abordar también lo educativo. Entonces, la preocupación justamente surge allí, ¿verdad? A raíz de que los padres en general estamos como muy pendientes de que nuestros hijos avancen, que termine el primer grado, que termine el segundo, ¿cómo va a ser esto? Y quiero que aprenda y tenés que hacer la tarea, ¿verdad? Y como que nuestra prioridad en este momento se centra en eso. Y no en todo lo que acaba de mencionar la licenciada. La creatividad, la identidad, o sea, todo lo que realmente hace al individuo, lo que nosotros queremos a largo plazo, ¿verdad?, en la formación de nuestros hijos, eso también apunta a la educación, ¿verdad? Sin embargo, ahora nos estamos
dejando llevar por el día a día. Ya que tenés que terminar tu tarea, mi hijo. Ya que ya te mandó ya la tarea y vos le tenés que presentar mañana. Y, ay, mamá, no hice porque estaba jugando ahí en el patio y se me pasó el... Y no pude hacer. Y agarrámoslo ya, nuestro cinto. Vení acá, yo te vi de la oreja la agarro, ¿verdad? Venga acá a hacer su tarea. Ahora mismo vas a hacer tu tarea. Dale, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Verdad? Y ahí estoy, y el nene ahí todo presionado, está todo llorisqueando. Ahora, ¿esto funciona, licenciada? O sea, es una cultura... Es una cultura. Yo les pregunto a ustedes. No creo que funcione o funcionaba antes. Hoy en día, ¿cómo tenemos que actuar en épocas de pandemia? Sí, en una situación como esta, sí. Pedrito que está ahí con su cuaderno, que tiene que saber el 2 más 2 y su mamá ahí con el cinto, esperando que termine la suma, ¿aprenderá él en esa situación? ¿O quizá deje de presentar la tarea? Y una vez que mamá está un poco más calmada, a la noche preparando la cena, juntando los tomates que me tiene que pasar para hacer la pizza, y tengo 2 tomates por acá y otros 2 tomates por allá, y entonces ahí hacemos la suma. En una situación real y en una situación donde él se siente a gusto, no necesariamente donde yo, papá o mamá, quiero que esté sentado en una silla haciendo la tarea que la profe le mandó. O sea, ¿Cómo ablandamos ese estrés del papá y de la mamá? Que además que ya están comenzando a trabajar la mayoría, ya empiezan en la dinámica laboral. Y eso trasladamos, ¿cómo el MEC va a acompañar esto, licenciada? ¿Cómo hacemos para poder ablandar ese estrés o suprimir ese estrés o reducir ese estrés? Sí. Para que eso no impacte negativamente en la formación del pequeño. Así mismo, justamente para nosotros el punto crucial, sí, esencial en disciplina positiva, sí, es poder bajar los decibeles. O sea, si como padres no bajamos esos decibeles, es imposible que nuestros hijos puedan aprender. No les vamos a poder enseñar. Entonces, cada persona es diferente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me desestreso cuando me pongo a cocinar. Algunas personas el cocinar les recontra estresa, o sea, si les doy 3 días para que cocine, va a terminar la semana estresada. Entonces, nosotros como adultos tenemos que identificar cuáles son las situaciones que me desestresan, ¿verdad? A lo mejor, y en esta época de pandemia va a ser un poquitito más complicado porque hay cosas que a lo mejor no voy a poder hacer, ¿verdad? A lo mejor no voy a poder salir a jugar vóley, porque antes siempre hablábamos con los padres y, bueno, algunos nos decían, yo juego vóley, juego partidos, salgo... Bueno, hay cosas que no vamos a poder hacer, pero de toda esa diversidad de cosas que a mí me desestresan, me mantienen calmada, ¿qué cosas puedo hacer en este momento? No sé, ver mi telenovela preferida, leer un libro, pintar, hacer una huerta, no sé, para los hombres, ver un fútbol, ver, no sé, jugar el PlayStation. ¿Quién recae esta responsabilidad finalmente? ¿Mamá más? ¿La abuela? ¿El papá también? ¿Los tíos? ¿Los hermanos mayores? ¿Cómo nos organizamos? Debería ser compartido entre papá y mamá, ¿verdad? O los adultos que acompañan, ¿verdad? Que puede ser tío, tía, abuelo, abuela, porque no todos los niños están viviendo con sus padres, ¿verdad? Pero debería, esta responsabilidad debería caer en los adultos responsables, ¿verdad? Que también es una práctica que muchas veces no se está llevando de manera adecuada en los hogares y se deja a los niños a cargo de otros niños, ¿verdad? Entonces, yo no puedo dejar la responsabilidad de un niño de 5 años o de 6 años a cargo de su hermano adolescente. Su hermano adolescente puede apoyarme en la educación de mi hijo, pero la responsabilidad recae sobre los adultos responsables, no solamente sobre la mamá, ¿verdad? Que también es una práctica común, ¿verdad? Que muchas veces los dos padres salen a trabajar, pero la responsabilidad de lo educativo, de la salud, de la alimentación, todo recae en la madre, ¿verdad? Que son como pautas culturales que se fueron repitiendo de generación en generación, pero que estamos viendo que no necesariamente son muy efectivas, ¿verdad? Pautas erróneas que nos han marcado en la vida y que probablemente las seguimos repitiendo. ¿Cómo suspender eso con la práctica diaria y la conciencia, como dice usted, en cada familia? Ahora, ¿cómo el MEC
afronta esto todo? Justamente nosotros estamos trabajando desde hace cuatro semanas atrás, sí. ¿Verdad? Acompañando en tu escuela en casa con una sola actividad. No queremos llenarle a las familias con actividades. Los niños pequeños especialmente tienen corto tiempo de atención, ¿verdad? Por eso que es muy importante compartir ese video de tu escuela en casa para que puedan las familias también ayudar al niño. Y es de 30 minutitos, ¿verdad? Entonces, más estamos enfatizando en los juegos, en los hábitos, ¿verdad? Las cosas así positivas y alegres que se puedan ir trabajando con la familia. Cuando hablamos de la plataforma que la tenemos aquí al costado, detrás de la licenciada, ¿qué cantidad de contenidos estamos brindándoles desde las plataformas educativas del MEC? Esto a partir del 18 se enfatiza más porque termina el receso. Pero ¿nos podés hacer un listado de qué es lo que se está entregando a los pequeñitos, por ejemplo? Sí, lo que respecta a educación inicial, por ejemplo, dentro de la plataforma tenemos cuatro espacios, ¿verdad? Uno es un video corto en la cual le muestra un poco a la familia cómo ir trabajando con los niños. Tenemos audio y también tenemos en PPT, ¿verdad? Y también en PDF como para que las profes puedan acceder a ese material y compartir con las familias. Porque en este caso las profesoras entran dentro de esa plataforma, van bajando y comparten con las familias, ¿verdad? Lo que no queremos es estresarle a la familia ni a los niños en exigirle a que realice varias tareas en el día, sino que una tarea. Para prejardín, para jardín y también para preescolar. Ahora bien, desde el 18 vamos a tener otro espacio en donde vamos a estar alzando algunas cápsulas para compartir con las familias, así como expresa la señora cápsulas Nancy, así de acompañamiento de a los padres. De acompañamiento a los padres, sí, señor. Ahí me parece a mí esencial a lo que ella plantea, que si bien son 30 minutitos nomás, por ahí hay niños a los que les va a costar más hacer las indicaciones que ustedes les dan, ¿verdad? Y a otros quizás lo toman más rápido. Entonces, ahí es importante que los padres tengan en cuenta las características individuales de cada niño, ¿verdad? De su hijo. Porque no es lo mismo un niño que es hiperactivo, no sé, que todo el tiempo está correteando por aquí, ¿verdad? Un niño muy, muy activo, que un niño que le gusta más bien estar quieto, dibujando, mirando los cuentitos, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos diferentes personalidades en la casa, ¿verdad? Y los padres tenemos que ser también muy detallistas en poder darnos cuenta cómo es mi hijo, cuáles son las cosas que a él le motivan, ¿verdad? ¿En qué momento del día a él le gusta hacer la tarea o le gusta dibujar, ¿verdad? ¿En qué momento le gusta o él generalmente tiene hambre? Yo justo a esa hora le doy la tarea, ¿verdad? En el momento que él quiere merendar, uh-huh, ¿verdad? Entonces, por supuesto que no me va a atender, ¿verdad? Por supuesto que no va a querer, ¿por qué? Porque tiene hambre. Pero ¿verdad? El mejor horario no es a la mañana cuando los chicos deberían, o sea, contextualmente estar dentro de lo que es el aula, pero estamos en el aula virtual, que sí, se traslada a la casa. Justamente, ahí vemos luego ya una de las deficiencias en general de la educación. O sea, la educación, ¿verdad?, en general se hace igualitaria para todos, pero hay niños que realmente su atención es o más de tarde o más de tardecita, más que a la mañana. La mayoría, claro, están como más frescos. O atención diversa o trastornos de aprendizaje afectados por diversas situaciones. Sí, no necesariamente trastornos. Podríamos decir que son personas diferentes, que tienen su atención en otro momento, o sea, su mayor capacidad de atención en otro momento del día. Entonces yo, mamá o papá, tengo que ser lo suficientemente hábil para darme cuenta, uh-huh, ¿verdad?, de cuáles son las particularidades de mi hijo, ¿verdad? Si a él le gusta más o a ella le gusta más trabajar con agua, le encanta el agua, entonces yo busco elementos con el agua para poder generar ese aprendizaje, ¿verdad? Si le encantan los animes, bueno, entonces busco esos animes para que él pueda sumar, para que pueda pintar. O sea, yo busco también todas las cosas que realmente identifican a mi hijo, ¿verdad? Y no me encanta.
pido en solamente lo que me pide la profe, lo que me envía el... O sea, tengo que ser lo suficientemente creativo también, ¿verdad? Para que ese aprendizaje se pueda generar, ¿verdad? Porque nosotros adultos también, ¿cuándo aprendemos? Y aprendemos en una situación donde estamos a gusto, ¿verdad? Bien. Con ese profesor o profesora con el que estoy a gusto. A lo mejor en la casa, por ahí el temperamento de la mamá con el hijo no es que tan bien se llevan. A lo mejor es el papá, o a lo mejor es el hermano adolescente. O el con tío. Él yo me llevo re bien, o el tío o la tía que está en la casa, ¿verdad? Entonces, eso también tenemos que identificar como para que realmente podamos generar, o sea, si realmente queremos generar un espacio de aprendizaje, y tenemos que tener en cuenta que tenemos que pensar que si estamos estresados no le vamos a poder ayudar. Entonces, yo como adulto tengo que bajar mis decibeles, tomarme mi tiempo también, ¿verdad? Para poder hacer bien la tarea conmigo mismo y después ayudar a mi hijo, ¿verdad? Tenemos que el ambiente donde se va a generar ese aprendizaje tiene que ser un ambiente adecuado para él, exclusivo para él o ella. Si a él o ella le gusta estar dentro de la casa, porque es más casero, ¿verdad? Y lo hacemos dentro de la casa. Pero si le gusta el patio, le gustan los árboles, le llevamos afuera, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones tenemos que identificar para poder realmente generar un aprendizaje. Ya, el contexto hoy en día no es tan formal porque la pandemia nos embreta a cambiar. Sí. Y tenemos que cambiar indefectiblemente y tenemos que reacondicionar nuestra forma de ser y de pensar. Así al respecto. Mismo. Ahora, el Ministerio está trabajando en eso, directora. Vamos a tener cápsulas a partir del 18 para papá y para los padres. Uh-huh. ¿Cómo se va a estar trabajando la misma forma de descarga o qué lineamientos vamos a estar analizando ahí? Se va a estar haciendo de la misma manera, trabajando con el docente, con el psicólogo de educación inicial también, y ellos a su vez van a acercarse a cada familia. Inclusive tenemos algunas propuestas de que en los lugares donde no hay ningún contagio, ningún afectado por el COVID-19, entonces van a tratar de acercarse a las familias para poder compartir un poco, ¿verdad? O sea, el profesional, el docente y el psicólogo. Se estaría acercando a la familia. ¿A partir de qué fecha es eso? Y queremos hacerlo a partir del 18, pero se está identificando en los lugares donde no hay contagio, bien, donde hay poca movilidad de personas, entonces se va a acercar, porque sabemos que los medios masivos de comunicación no en todos los lugares está llegando. Y también vamos a tener en las radios comunitarias, ¿verdad?, los audios, que ya se ha trabajado también justamente con la gente de UNICEF, que ya se va a estar lanzando también esas propuestas, ¿verdad? Así es. Y por sobre todo no insistir demasiado, no ponerle también en la ansiedad, especialmente a los pequeños, ¿verdad? Y cuando va a llegar las 17 horas, que preparen un pequeño ambiente para que puedan mirar la TV entre todos, ¿verdad? Y compartir, porque nosotros ponemos muchos juegos, hay adivinanzas, o sea que hay mucha interacción con la familia y los niños. Entonces, para que pueda ser también un espacio recreativo, divertido, ¿verdad? Para que puedan ir aprendiendo los niños. Bien, pueden enviarnos sus mensajes, si así lo desean, para la profesional y para la directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación, 0971-200-586, a través del sistema de mensajes. ¿Cómo vamos a acompañar este proceso? Yo no sé si esto va a generar estrés o no. Los procesos les precondiciono, ¿no? Ya se están estresando. No, para nada. Cuando se trate cuando se hable de la evaluación en esta etapa de la vida escolar, ¿cómo evitamos que el niño no se estrese, que la mamá no se estrese, porque están recibiendo una formación a través de una plataforma, de un trabajo docente que acompaña a la lejanía, pero está en comunicación con los padres? ¿Cómo evaluamos cuando hay que tener ciertos tips y papá y mamá dicen, pero ¿cómo? Esto, acá hay una confrontación, ¿cómo hacemos? Sí. ¿Nosotros mismos vamos a evaluar a nuestros hijos? ¿O llega también en la descarga una prueba y no sé? No, ¿cómo va a ser esto? Sí, de hecho que la parte evaluativa, especialmente en una educación inicial, es muy pronto decirlo, ahora lo vamos a hacer de tal o cual manera. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el desafío de deformarle al niño, ¿verdad? Uh-huh.
de tener hábitos, de respetar un poco su turno, etcétera. Entonces, nosotros no vamos a poder medir con la misma vara con que veníamos midiendo, como si fuera que están en forma presente en las aulas. Pero sí se va a buscar el mecanismo a través de las profesoras, sí, llegar con algunas preguntas, algunos tips, ¿verdad?, como para poder compartir con las familias. Pero hablar de una evaluación en su extensión de la palabra... Muy temprano todavía. Muy temprano. Ya estás dando tranquilidad, entonces. Que no se preocupen. Lo que queremos es que los niños no pierdan ese interés, ¿verdad?, por la formación, y para que puedan ellos seguir en ese ritmo. Pero no tienen que preocuparse las familias de la evaluación, ¿sí? Bueno, más bien sería como cuantitativa, ¿verdad? No, cualitativa. Cualitativa, no cuantitativa, sí. Cualitativa, no números. Claro. Cualitativa. Se evalúa. De hecho, que inicial en su particularidad es cualitativa, siempre fue cualitativa, pero ahora vamos a ir trabajando otros aspectos para poder ayudar a la familia y también saber un poco cómo está progresando. ¿Qué se viene a partir del 18 cuando hablamos de, por ejemplo, educación inicial hasta los 6 años? Y que la programación en principio va a ser en vivo. Ah, bueno, eso me parece muy bien, eso refresca el ambiente. Sí, eso refresca el ambiente. Va a ser mucho más interactiva la actividad, ¿verdad?, que vamos a estar trabajando. Y aparte de lo que ya dije, las cápsulas también que va a ir llegando a las familias. Entonces, va a ser una clase divertida y no vamos a perder el año escolar, solamente que va a ser en forma virtual. Claro, el mundo está en todo esto hoy, sí, no solamente así Paraguay, el mundo, y es recomendación de la UNESCO, sí, el acompañamiento virtual a los estudiantes, y las clases tienen que seguir de manera indefectible. Si me permitís, sí, esa primera semana, es el primer día que pasamos por TV, qué sé yo, centenares de familias se comunicaron con nosotros diciéndonos que los niños parece que volvieron a como su primer día de clases, ¿verdad? Claro. Los niños volvieron a revivir todos esos momentos, y por más que sea a través de la pantalla, ¿verdad? Inclusive le hacía repetir a través de YouTube, sí, los cuentos, se le quiere volver a ver a la profe, algunos niños querían ponerse hasta su delantal al día siguiente, esperando la hora de la clase. Y eso es lo que queremos para animar a las familias y a los niños también, ¿verdad? Bien, le traslado otra pregunta a la licenciada. Nos queda todo un año por delante. ¿Cómo seguir trabajando? A ver, yo lo que qué creo, desafiante, ¿no? Lo que creo es que en momentos de crisis, sí, podemos convertir esos momentos de crisis en una catástrofe o podemos convertirlo en una oportunidad. Claro, o en varias. En muchas oportunidades. Ahí me quedo más con eso. Y yo creo que sí, si pensamos en nuestros hijos, particularmente puedo decir, ¿verdad?, que cuando empezó la cuarentena y dije, ¿y ahora qué hacemos?, ¿verdad? Claro. Yo tengo el hijo que se queda todo el día en casa, es el hijo adolescente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos con este adolescente que todo el día se pasa gruñendo? Claro, que son explosivos los niños. Los niños son explosivos, son naturales. ¿Verdad? Entonces, no, esta es una oportunidad. Una oportunidad para afianzar los lazos entre padres e hijos que quizás estaban totalmente desvinculados. Es una oportunidad para que vamos a cocinar juntos, para que aprendamos a cuidar el patio juntos, a lavar el auto juntos, cosa que quizás, en mi caso, por ejemplo, él ya no tenía tiempo para nada, ¿verdad? Entonces, ahora estamos usando ese tiempo para generar un montón de otros aprendizajes que quizás no tienen que ver necesariamente con un currículum educativo, pero que dan mucho a ese aprendizaje de vida. ¿Verdad? Exacto, yo creo que es una oportunidad donde nuestros hijos van a poder aprender un montón dependiendo de lo que nosotros hagamos en la casa con ellos, ¿verdad? Dependiendo de nuestra actitud. O sea, nosotros somos los adultos que tenemos que guiar a nuestros hijos. O sea, no podemos decir, pero nuestros hijos son un desastre, no tienen horario, no quieren hacer, solamente quieren... No, nosotros somos los adultos que delineamos y que marcamos, ¿verdad? Y si yo me pongo histérica todo el tiempo porque estoy en esta situación, no estoy trabajando, no recibo mi sueldo, no sé, X motivo, y todo el tiempo estoy explotando, eso le estoy enseñando a mi hijo.
O sea, estoy modelando cómo se resuelven los problemas, explotando. Claro. Entonces, yo soy ahí la persona, nosotros los adultos somos las personas que tenemos que marcar el horizonte de nuestros hijos, ¿verdad? Y depende de cómo nosotros tomemos esta situación de pandemia y ellos nos van a seguir. Si ellos se dan cuenta que nosotros lo vimos como una oportunidad para hacer un montón de cosas que nunca antes hicimos, entonces ellos se van a animar, ¿verdad? Y bueno, las clases son diferentes ahora, pero eso no quiere decir que son peores, ¿verdad? Son diferentes, incluso quizá pueden incluso ser mejores porque tienen mucho más tiempo para investigar, para después dialogar con su papá, con su mamá, claro, sobre el tema que trajo la clase, ¿verdad? Cosa que en el colegio no tienen, ¿verdad? En el colegio termina la clase y bueno, y el profesor está con los 35 alumnos. ¿Qué recomendaciones podemos darle a los padres de familia? Y les pregunto a las dos para que vayamos y cerrando también esta propuesta, porque después tenemos otro tema para los padres en casa y para la familia ampliada. La vinculación de los pequeños con la tecnología. Las plataformas están, los teléfonos celulares aparecen hoy, irrumpen con mucha fuerza. Los dispositivos, las computadoras, decían algunas profesionales, bueno, hasta los 3 años no todavía, pero a partir de después ya pueden ir interactuando con el teléfono, por lo menos para sacar la foto y enviar el trabajo vía WhatsApp. ¿Cómo trabajamos ese aspecto también con los pequeños para que no sea muy agresivo el uso de una tecnología que no tiene límites? Y los límites son los padres. Totalmente de acuerdo contigo y es una preocupación que tuve también al principio, ¿verdad? Porque, claro, este estilo de educación que ahora estamos teniendo hace que ellos estén mucho más conectados con la tecnología, ¿verdad? Entonces ahí sí creo que dependiendo de la edad de nuestro hijo, ¿verdad? Por supuesto, cuando es un poco más grande va a poder tener más tiempo con los celulares o con la computadora. Pero a los niños pequeños nosotros sabemos que no tienen que pasar mucho tiempo con la computadora, con el teléfono. Entonces ahí de vuelta somos los padres los que tenemos que establecer esos horarios, ¿verdad? Y no por comodidad como muchas familias lo hacen. Y bueno, terminó toda la tarea, hizo todo lo que tenía que hacer y le dejo el celular para que no me... Como premio, y no es así. Para que no me interrumpa y para que no me hinche y para que se quede allí tranquilito. No, justamente creo que mucho ojo con el tema de la tecnología. Creo que en este tiempo somos nosotros los padres los que tenemos que estar atentos a ello, porque ya en el colegio sabemos que existen ciertas normas, ¿verdad? Que ya manejan que ellos tienen que dejar sus celulares en algún lugar, ¿verdad? No pueden estar interactuando con su celular todo el tiempo, ¿verdad? Pero en la casa somos nosotros los padres los responsables. Por eso, Ernesto, nosotros proponemos, ¿verdad? Muchos juegos, mucha actividad lúdica en lo que es en el espacio de inicial. Entonces, cuando mamá está preparando la comida, le pasa la verdurita o la hora de la merienda, ¿verdad? Los niños preparan con ellos. O sea, que hacer algo sin tener mucho el teléfono en su mano, ¿verdad? No nos preocupemos mucho por la tecnología, en educación inicial. Así mismo. Quizás más adelante, cuando los chicos tienen que ser un poco más interactivos, o sea, tienen que, como usted dijo, licenciada, hay que buscar información, hay que googlear, o si no, hay que buscar los libros que tenemos en casa. Siempre hay una biblioteca, ¿verdad? Un librero con libros de antaño, que tienen mucha información, que quizás está un poco desfasada, pero al final es información sobre la vida humana. Mucho cuidado con el tema de la tecnología. Mucho cuidado con la tecnología. La tecnología tenemos que aprender a administrarla. Así mismo. De manera inteligente. Bueno, para lo que se viene un poquitito más adelante, licenciada, ¿qué les podemos contar? Quizás ya ampliando a lo que va a ser después del 18, directora. Educación inicial se sube con propuestas interesantes a las plataformas educativas que están interactuando, que están ahí, pero se está cargando con más material para los padres. Así mismo. Y los niños, obviamente. Y los niños también. Sí. Especialmente para los padres también, para poder llegar a los niños, ¿verdad? Porque muchos nos dicen, había sido que yo no sabía ni que le gustaba la manzana a mi hijo, o sea, que va descubriendo con su hijo en este tiempo, ¿verdad? Cosas que le tenía escondidito el niño, ¿verdad? Entonces, eso queremos aprovechar también para que la familia vaya conociendo más a sus hijos y ir construyendo todos juntos. O sea, hablamos de una sección para la familia. Así ¿Y cómo diferenciamos? ¿Por niveles también ahí? Por niveles también. Cuando uno le da clic,
ya van a tener ahí en su espacio. Bien, todo esto contribuye a este proceso. Entonces, nuestros chiquitos necesitan de que nosotros bajemos los ánimos en casa. Sí. No hay mucha vuelta. Por un lado. Sí. Y que acá, no sé si voy a ir en contraposición de la licenciada, pero yo digo, lo más importante no es la tarea, es el aprendizaje que se genera. Que quizás no va a ser con esa tarea, sino va a ser ahí en la cocina, en el jardín, en el patio, o quizás con la misma tarea. Pero no es lo más importante, ese es solo un medio, ¿verdad? Pero entonces, la tarea solo... ¿no genera disciplina? Sí genera disciplina, ajá, también, pero para que realmente genere aprendizaje, sí, yo tengo que como papá o como mamá hacer que ese ambiente sea un ambiente adecuado para que mi hijo aprenda. Entonces tengo que yo diría énfasis. que tengamos, porque sí, yo también soy mami, sí, que tengamos mucha paciencia y un amor gigante por nuestros hijos como para poder vencer este espacio un poco. Amor por un lado y como dijiste también vos, ajá, disciplina. Son las, o sea, esas son las dos armas que todos los padres tenemos que tener. ¿Y cuál es el calidez? ¿Cuál es el límite ahí? Y estructura. Los límites son la estructura, okay, que ellos necesitan tanto como el amor. Necesitan horarios, necesitan responsabilidades. Ajá. ¿Verdad? Cosas que muchos de los padres dejamos porque estuvimos trabajando todo el día. Ahora que estamos con ellos, aprovechemos y generemos esos hábitos. Bueno, educarlos con amor. Nos queda todo un año de oportunidad para seguir machacando todo eso. Muchas gracias, licenciada. Bueno, muy gracias. Muy amable usted. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos a la vuelta de la pausa. Gracias, Noemí, que nos acompaña también en lenguaje de señas. A la vuelta tenemos este tema. No se vayan, por favor, hablamos de algo bastante interesante. Vamos a ir hablando de la crianza positiva, pero en nuestros adolescentes, explosivos, rebeldes, con mucho criterio, pero también tenemos que acompañar este proceso. A la vuelta de la pausa, seguimos con esto aquí en Tu Escuela en Casa. Gracias. Óptica, tenemos el internet más rápido del país. Internet personal, 50 megas por 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresa a nuestra web www.personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Hace mucho tiempo, Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación. Así, los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales. Usando el ecolápiz Faber-Castell, usted ayuda a preservar todo eso. Viene ahí el bosque sin fin. ¿Sabés cuántos gigas tiene tu plan o solo sabés cuánto pagás? Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los megaplanes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contrata el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además, tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py. Quédate conectado con Personal.
Hace mucho tiempo, Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación. Así, los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin. Y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales. Usando el ecolápiz Faber-Castell, usted ayuda a preservar todo eso. Viene ahí el bosque sin fin. Seguimos con más información. Tu escuela en casa está ya inundando tu hogar con temas que son de interés para la familia. Este ciclo de charlas organizado por el Ministerio de Educación y Ciencias para acompañar a papá, mamá, la familia ampliada en lo que es este sistema que se ha generado de interacción con el acompañamiento de los padres, las actividades académicas. No se olviden que a partir del 18 se renueva la actividad académica a través de las plataformas del MEC. Nosotros estamos en momentos de receso escolar para que podamos tomar fuerzas y escuchar lo que dicen los especialistas. Noemí nos acompaña en lenguaje de señas. ¿Cómo estás, Noemí? Muchas gracias. Las formas de comunicación 0971-200-586. La crianza positiva de nuestros adolescentes, y realmente es algo que nos embreta porque ¿quién no tiene un adolescente en casa? Y lo ha tenido o vienen alumnos que van a estar creciendo en esta etapa. ¿Cómo trabajar con ellos? Se encuentra con nosotros la licenciada Glenda Maldonado. Ella es de la Dirección General de Desarrollo Educativo. Ella es psicóloga también. ¿Cómo estás, Glenda? Pero muy bien, muy buenas tardes. Bienvenida. Para todos. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo trabajamos el tema de los adolescentes? Crianza positiva de quienes están en el momento más explosivo de la vida. Así mismo. Los adolescentes. Así mismo. Y rebeldes de por sí. Esa es una característica esencial. Si el adolescente no es rebelde, no es adolescente. Claro. Ahora es la... No, es así. No. ¿Cómo trabajamos con ellos? Porque son chicos con una creatividad y una genialidad, los adolescentes. Los padres creo que tenemos que estar preparados y munidos con muchísima paciencia. Uh-huh. Es lo que tenemos que recordar es cuando fuimos inclusive adolescentes. Sí. ¿Qué adulto yo necesité cuando fui adolescente? Entonces, tratar de recordar eso y entregarle eso a nuestros adolescentes. Epa, es como hacer una introspección muy interna. Así mismo. Pero cuando la personalidad de nuestros hijos es distinta y diversa, como decía la psicóloga recién. Y por eso tenemos que conocer a nuestro adolescente, ajá, cómo es. Y siempre va a tener o la característica de mamá o va a tener la característica de papá o la mezcla de los dos. O del abuelo o de la abuela. O del abuelo. Que es posible. Así mismo. Bueno, ¿qué son los patrones de crianza para los adolescentes? Para que podamos entender y asimilar esto. Más bien es para que los padres puedan reconocer qué es lo, uh-huh, cuáles son los patrones de crianza. ¿Y de dónde saco eso yo? Ese patrón viene de atrás, de mis padres, como acabas de decir. Claro. ¿De qué manera a mí me criaron? Uh-huh. ¿Qué es lo que yo voy haciendo? Voy tomando esas características de mi crianza y la que yo considero que fue útil para mi formación, para ser el adulto que soy ahora, lo voy tomando y lo voy replicando con mi niño. Y lo que consideré que mis padres a lo mejor no fue lo correcto, sí, ahora lo aplico de otra manera con mis hijos. ¿Tiene que haber un criterio de coincidencia entre papá y mamá? Totalmente. O mamá que es sola, o papá que es solo, o los abuelos que están como... La familia hoy es diversa. Así mismo. Y tiene diversos tipos de constitución. Pero cuando hablamos de coincidencias en el desarrollo y la educación de nuestros adolescentes, ¿cómo coincidimos, por ejemplo? Y los adultos tenemos que hacer un pacto. Epa. Porque, ¿qué pasa con nuestros adolescentes? Sí. ¿Qué pasa con nuestros niños? Son sumamente vivos. Saben a quién recurrir cuando alguien dijo no. Entonces, yo creo que primero tenemos que conversar los adultos. Ponernos de acuerdo y cuál va a ser la postura ante ciertas situaciones. No enfrentarnos tampoco frente a los niños. Eso se habla a puertas cerradas porque ellos están escuchando. Le estamos enseñando a,
a estar enojados, a asumir nuestros comportamientos, no nos damos cuenta. Y me parece muy, muy importante lo que usted está diciendo en ese sentido. Entonces, ¿cómo identificamos esos tipos de crianza de los adolescentes? Cuando decimos que la educación positiva en esta época de pandemia sea de esta manera, o sea, con estos consejos, pero quizás los chicos de hoy están afectados por la tecnología, ya empiezan a ser, no sé si chicos millennials, pero tienen otros modelos, otros estereotipos. Quizás el modelo de papá y mamá ya no es lo suficientemente fuerte para imponer esa modalidad en la casa. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tomamos, como te dije hace rato, experiencias de todo lo que vivimos antes. Y esta crianza positiva se plantea ahora por el hecho de que no precisamente con el autoritarismo, o yo dije no y acá no se hace nada, no se hace lo que yo digo, o se hace lo que yo digo, como que ya no funciona. Y mucho menos con nuestros adolescentes, cuya característica es esa, el enfrentarnos, porque ellos están buscando también el posicionarse como personas. Y ese enfrentamiento es lo que muchas veces nos aleja, como papá, como mamá, nos aleja de nuestros niños. Y ahí es que perdemos ese relacionamiento y esa confianza con nuestros niños. Tenemos que aprender a conversar. ¿Cómo logramos ser amigos de ellos cuando estamos un poco alejados de esa situación? A veces nos ocurre. Resulta ser que, bueno, este es un buen momento para aprender entre ambos, papá, mamá, los chicos en la casa. Nuestros adolescentes están con diversas formas de manifestaciones y ellos quieren crecer, tienen el deseo de crecer, pero tenemos que coincidir en esos aspectos. ¿Cuáles son las características de esta crianza positiva para que papá y mamá puedan identificar? Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que el niño necesita ver en nosotros una autoridad. No un amigo que le oculte a papá o le oculta a mamá las cosas. ¿Puede ser esto que tenemos en pantalla, por ejemplo? Ese es un tipo de crianza. Sí. Es que vimos, inclusive, que nosotros como adultos ahora reconocemos que a lo mejor este fue nuestro tipo de crianza. Sí. ¿Y qué sucede cuando hay este tipo de crianza? No hay esa conciencia de por qué es tan mal lo que estoy haciendo, sino que yo respondo simplemente, a lo mejor como adulto, a un jefe que si no me mira yo no hago mi trabajo. Entonces no existe esa conciencia. ¿Por qué no necesariamente tengo que utilizar solamente esto? Porque no hay conciencia. Cuando soy adulto, cuando soy niño, me doy cuenta que no solamente respondo solamente cuando hay una figura de autoridad. Entonces no hay conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Claro, la autoridad no puede estar presente y uno no va a hacer el bien o va a hacer el mal. Cuando no está mamá, ¿qué va a suceder? Yo voy a hacer porque sí. Porque solamente cuando tengo la autoridad. Pero puede decir mamá le gusta así o papá le gusta así. Pero eso sucede más bien con los chicos. Hay que tener la etapa evolutiva en la cual se encuentra nuestro niño. Los chicos de 6, 7 años sí ven la figura de papá y de mamá sí como autoridad y lo que ellos dicen, palabra santa, como solemos decir. Pero a partir de los 9, 10 años, los chicos ya empiezan a cuestionarnos. Claro. Y eso es lo que cuesta tanto, el dar esa explicación del por qué. Es mucho más fácil decir porque yo digo y se terminó ahí. Y la conducta del niño es automática. Yo automáticamente como niño dejo de hacer porque me gritaron, porque me ordenaron. ¿Hay otros tipos de crianza a las cuales también podamos ir o invitar a desarrollar en casa con nuestros adolescentes? Por sobre todo esta crianza positiva, porque las que vamos viendo ahora son las distintas que estamos viendo actualmente. Uh-huh. El padre que no deja ser al chico, que no escucha al chico, o el opuesto, el que le deja ser todo. Porque a lo mejor él en su adolescencia dijo, mi papá no me dejó hacer esto, entonces yo voy a dejar que haga mi hijo todo lo que quiera. ¿Y eso no está bien? Claro que no. Los niños sí o sí, y ellos reclaman esa autoridad y ese límite, inclusive cuando uno conversa, cuando da los talleres, sí. Cuando trabajamos con los adolescentes, ellos dicen, nosotros necesitamos también de eso, de esas pautas, de esos límites. O sea, necesitamos que papá y mamá sean así. Ellos reconocen de que eso así tiene que mismo. Estar presente. Así mismo. Y cuando hablamos de los límites, ¿cuáles tienen que ser esos límites cuando hablamos del adolescente? Porque el adolescente es más dúctil, es más explosivo. Por ahí ya no tiene el... Ya no el padre o la madre son tan santos como antes. Así te lo dijo, licencia. ¿Cómo seguimos trabajando en esa construcción de la autoridad? Porque la autoridad... no es una persona mala.
Claro. La autoridad es simplemente quien es el proveedor del hogar, que son los padres, y que son los que establecen, a ver, pregunto yo, ¿está bien decir esta es mi casa? ¿O en mi casa se hace lo que yo digo? ¿O esta es la casa donde vos estás viviendo? Por eso. Y ese es el estilo autoritario. Ahí está, por eso. Así mismo. ¿Y el permisivo cómo sería para que no...? Y el que quiere, el chico, no hay límites. El chico quiere salir a las 10 de la noche, bueno, salí. No, el chico quiere hacer esto, hace. Eso no. ¿Por qué? Para no confrontarnos. Y esta situación se da mucho en los padres que están separados. Y los niños nos utilizan. Yo ya le pedí a papá o yo ya le pedí a mamá, mamá me dio permiso, él me va a recoger. Y cuando no hay esa comunicación en los padres, entre los adultos especialmente, y acá hay que hacer un énfasis en la conversación y en la comunicación permanente que tienen que hacer los padres en lo que es la crianza. ¿Qué es lo que yo quiero para mi hijo? Obviamente el padre lo único que quiere es lo mejor para su hijo, pero dentro de eso mejor, ¿qué es lo que tengo que hacer para que salga un adulto correcto y responsable? ¿Qué es el estilo negligente? El estilo negligente es el que tengo tanto trabajo, estoy tan absorto en mi trabajo, en lo que tengo que hacer, que esa crianza la dejo a otras personas. ¿A quién? ¿A la docente? Dejo en cierto horario a los docentes, a los vecinos, a los familiares, no. A la abuela, que se queda con la tía. Y yo llego a las 10, las 11 de la noche y ni siquiera me entero de qué sucedió. Claro. Nos enteramos después cuando el sistema evaluativo dice que nuestro hijo anda mal. Si es que nos enteramos. Si es que nos enteramos. O cuando las notas llegan. Así mismo. Bueno, entonces, ¿cuál tiene que ser el tipo de crianza ideal en este sentido? Ya que hablamos el autoritario, el permisivo, el negligente, acá está el democrático, estoy viendo también, hay otro. ¿Es este? Es encontrar el punto medio. Es tratar de buscar con el diálogo el punto medio. Porque nuestros niños hacen cosas y tenemos que saber el por qué. Y ellos tienen que saber que las cosas que hacen tienen una consecuencia, sí. Ya sean positivas o son negativas. Y por sobre todo acá lo que tenemos que sí o sí empeñarnos es en la comunicación. Que el chico tenga la suficiente confianza para decirme que cometió un error y que sepa que en mí va a encontrar el apoyo de que si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal, porque si estuvo mal, por más que sea un padre, yo tengo que marcarle los límites y asumir con él el error que él cometió. ¿Cuáles son los límites de las sanciones a veces? ¿Muy exageradas, muy suaves, muy medianas? Todo depende de la edad. A ver. De la edad del chico. No es lo mismo castigar a un chico de 5 años, ponerte en tu habitación con un adolescente. No pueden ser los mismos castigos, por llamarlo no, de alguna distintos. Manera. Son totalmente distintos y por eso volvemos y enfatizamos. Tengo que conocer a mi niño, qué es lo que le gusta y por sobre todo, por qué esa acción, del por qué. Que es toda una expectativa trabajar con los adolescentes hoy en día. Con todas las edades. ¿Varones y nenas son distintos? Tienen características comunes y de acuerdo al carácter tienen diferentes características, pero la mayoría es por la edad, al menos en el adolescente que se encuentra en la edad del reconocerse como persona y querer ser independiente. Ya pasó la etapa de depender exclusivamente de los adultos, ahora ya quiero ser un poco más libre. Entonces ahí empiezan los roces con los padres. Claro, claro. Vemos todavía como nuestros niños. Nosotros vemos mamás que decimos, nuestros niños tienen 18 años, tienen 17 años, pero para la mamá, para el papá sigue siendo su niño. Claro. Y lo vemos de esa manera. Bueno, ¿cómo logramos ese ambiente donde realmente se mezclan estos tipos de crianza? Vemos el democrático, ese puede ser uno de ellos, donde se habla sobre diversas situaciones en la casa y tratamos, y probablemente se establece ese diálogo y se dice, bueno, chicos, queremos lo mejor para ustedes y creemos que tienen que haber límites. Y esos límites los tienen que respetar para que podamos entendernos todo en el hogar. Quizás esa sea una manera de construir un espacio de participación. Porque de repente el chico puede participar, pero puede exigir mucho. Y exigen mucho. Exigen mucho. Pero los padres, ahí estamos para marcar esas pautas del por qué los límites van a... Por ejemplo, hablando de horarios. ¿Por qué yo le pido a mi adolescente que me venga a las 10 de la noche? Darle ese motivo de adulto del por qué yo estoy necesitando que él venga. Y eso ya es tarde, ¿eh?
Hoy en día. Hoy es tarde ya. Así mismo. Las calles están vacías. Así mismo. Pero para los chicos ahora recién están empezando a divertirse. Claro. Pero y ahí vemos dos generaciones y dos emociones diferentes. El papá te habla de desde la emoción, sí, del miedo, de qué le va a pasar a mi hijo, claro, a la noche con tanta violencia afuera. Pero ese es el rol de protección. Claro, y está la emoción, el chico habla desde su emoción de la felicidad de que va a salir a lo mejor a tomar algo con la compañera, se va a encontrar en el cine. Son dos emociones diferentes que hay que tratar de mediar. Y ahí es la responsabilidad siempre del adulto. Bien, el adulto finalmente es que tiene que tomar totalmente la decisión. No es que le permitimos al hijo a tomar las decisiones que le parezca y no es tan así. Así mismo, es el adulto que siempre tiene que tomar las decisiones, pero lo que nos cuesta mucho es explicar el porqué. El por qué yo estoy tomando la decisión. Cuando hablamos del autoritario es porque digo yo. Pero bien, pero cuando, no es así. No, y por eso tenemos que ir cambiando esa situación porque ya no separa de nuestros adolescentes. Claro. Y si los padres dicen, yo tomo esta decisión porque es lo mejor para vos. Pero le tengo que explicar qué es lo mejor. Okay. Cuando hablamos con nuestros niños también, el portate bien. ¿Qué es el concepto? Para mí portarme bien es salir a jugar, saltar, reírme con mis compañeras. Quizás, claro, para mi madre es que yo esté a cierta hora, de cierta manera. Entonces, explicarles esos conceptos que son, sí, tan amplios. Claro, pero hoy en día los chicos están en casa, así que saben cómo comportarse dentro del hogar. Hay límites, hay una cuarentena inteligente. Ellos no pueden salir de sus casas así nomás. Pueden estar cerca a unos metros de la casa. Tiene que haber cierta disciplina, no nos podemos ir quizás a un kilómetro de la casa, probablemente en la cuadra o la otra esquina, pero hasta ahí. Eso es hablar de límites. Claro. Y la cuarentena acompaña esto. Finalmente, licenciada, cuando hablamos de la disciplina, cómo la estructuramos, cómo la organizamos, ¿hay realmente un decálogo al respecto? Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es la comunicación. La comunicación cuando vamos a implementar nuestra disciplina, porque nuestros niños sí o sí necesitan saber qué está bien y qué está mal. Y que lo que está bien o lo que está mal tiene sus consecuencias. Sí. Y ellos tienen que asumir con responsabilidad las consecuencias a las cuales después de realizar los actos tienen que sí o sí asumir. Claro, cuando se quebró esa disciplina, ¿cómo se actúa inmediatamente? En estos días de pandemia, vayamos a ese contexto. Lo que sí o sí tenemos que hacer es controlar las emociones, porque ¿qué pasa al adulto? Yo veo una inconducta en mi niño, uh-huh, y lo primero que hago es alterarme. Y desde la emoción de los nervios es imposible conversar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si necesito retirarme de la habitación, me retiro y le digo vamos a hablar después para darme tiempo a mí a respirar profundamente y contar hasta 10 o 20 si necesito. Y después retomar la conversación ya más tranquila con el adolescente y explicarle qué es lo que está sucediendo, por qué fueron los límites y esas son las consecuencias que vos a partir de ahora vas a tener que asumir por la inconducta. ¿Cómo trabajamos la inteligencia emocional en los padres? Cuando muchos teóricos y expertos dijeron que probablemente si aplicamos una inteligencia emocional, podemos incluso hasta salvar la vida de nuestros adolescentes. O de nosotros mismos, ¿verdad? Y la inteligencia emocional habla de el conocerme. Uno, primero yo tengo que conocerme como papá. ¿Cómo soy? Si soy, sí, muy impulsivo o si soy muy tranquilo o si soy muy nervioso. Primero empezar conociéndome a mí mismo y cómo voy a reaccionar frente a una situación con mi adolescente y complementarme con las personas que me ayudan en la crianza de mi hijo. Si yo no estoy pudiendo solo, y es imposible también solo realizar una crianza con los chicos, siempre necesitamos del consejo de nuestros padres, de nuestros hermanos, inclusive del mismo docente, porque nadie nunca nos dijo, mira, esto vos te vas a ir 2 horas a la escuela para aprender cómo ser el mejor papá. Todos queremos hacer y hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero necesitamos de esa conversación con el otro para saber qué estoy haciendo bien y en qué me estoy equivocando, quizás porque no me doy cuenta como papá. A mirarnos frente al espejo, estamos actuando bien, a ser responsables, a tener ese juicio bastante claro y a ser justos con nuestra apreciación sobre si estamos haciendo bien, ¿es conducente o no?
¿verdad? En relación a lo que hoy hemos aprendido. Estaba viendo aquí, al costado, el teléfono de la Dirección de Desarrollo Educativo. Así es el mismo. 0981-289-810. ¿Mensajes contestan de claro, WhatsApp? Claro, sí. ¿Para consultas? Consultas, cualquier tipo de consultas. Por todo lo que sea el sistema educativo hoy en día, ¿verdad? Por lo menos relacionadas al currículum. Todo lo que tenga que ver con el área de psicología. Todo Bien. Lo que tenga que ver con esa área. Interesantísimo la charla con usted hoy, licenciada. Sí. Gracias, Glenda, por estar con nosotros. Un placer. Esto ha sido Tu Escuela en Casa. Nosotros nos encontramos el día de mañana con más información, con más novedades en nuestro ciclo de charlas. Nos reencontramos. Que pasen bien. Buenas tardes. Gracias, Noemí, por acompañarnos también en Lenguaje de Señas. Muchas bendiciones. Gracias.